Gracias, gracias por estar a todos, ¿sí? Bueno. Vamos a dar comienzo, ¿sí? Ahora sí, oficialmente. Buenas tardes a todos los que se conectaron, asistentes, panelistas, los que estamos de un lado y del otro, todos con el mismo objetivo de los Ateneos que estamos haciendo desde la sección de Kinesio ya hace varios meses. En este caso, invitamos a una ex compañera de trabajo, ¿sí? Una colega, Paulina Escurra, del Hospital Italiano. Ella actualmente es coordinadora asistencial en la sección de rehabilitación y cuidados respiratorios del Hospital Italiano. Hace varios años que se fue para allá, hizo mucha experiencia sobre este tema. Ella en algún momento también publicó en algún congreso de SATI junto a Gustavo Plotnikov, ¿sí? Que es una incógnita que es qué modos ventilatorios debe ser un paciente que está en weaning durante los periodos de descanso, sean nocturnos, ¿no? Sobre su descanso y demás. Sobre ello nos va a hablar ahora en el Ateneo. Nos acompaña, gracias siempre a los panelistas que nos acompañan, los que van a dar su punto de vista al final, que es el doctor Carlos Franceschini de la Unidad de Sueño y Ventilación Mecánica del Hospital Argerich de la Ciudad de Buenos Aires, y una colega, Janina Lebus, ¿sí? una pionera, ¿sí? de la sección, muchos años trabajando en la sección, que ahora hace un tiempo, ya creo que algunos años, se fue a su tierra natal, Reconquista, en Santa Fe, y trabaja en el Hospital Central, en el Sanatorio Norte y en el Sanatorio Padre Pío de la ciudad, y tiene su consultorio de kinesio respiratoria, no lo que hacemos nosotros. Así que nada, no les robo tiempo, Pauli, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Darío. Primero quiero agradecer la invitación para participar de estos Ateneos, y también quiero agradecerle a todos los que están oyendo mi presentación. El título que elegí fue Pacientes en proceso de desvinculación de la ventilación mecánica invasiva durante el descanso nocturno, modos asistos controlados o modos espontáneos. Para esta presentación, yo me propuse como objetivo, primero, definir conceptos claves en relación al sueño, mencionar la importancia del sueño en la fisiología, describir los factores que afectan al sueño en la unidad de terapia intensiva de adultos, revisar los trabajos que estudiaron cómo los distintos modos ventilatorios a través de la asistencia ventilatoria mecánica invasiva afectan la calidad y la cantidad de sueño en la UTIA, y por último una reflexión final personal. Para comenzar la disertación, me parecía importante en una primera instancia definir ciertos conceptos que después voy a ir mencionando a lo largo de la presentación. Para comenzar, voy a definir qué es el sueño. El sueño es un estado reversible y periódico de desconexión perceptiva y falta de respuesta al medio ambiente, y representa un proceso fisiológico fundamental para restaurar las funciones normales de los órganos. El sueño normal se compone de 4 a 6 periodos, de que cada una tiene una duración de 90 a 120 minutos, que se producen de manera cíclica. Esto representa lo que es la cantidad de sueño, o sea, la duración del tiempo total que estamos durmiendo, que en promedio es entre 6 a 9 horas. Se puede expresar como la eficacia del sueño, que es el porcentaje de sueño del tiempo normal que estamos durmiendo, que el valor fisiológico es del 95%, hay un 5% que es latencia al sueño, es que estamos acostados pero despiertos. En cada uno de estos periodos cíclicos que se producen en el sueño normal, se van produciendo distintas etapas. Hay dos tipos de sueño: el sueño no REM y el sueño REM. El sueño no REM se divide en 3 fases: fase 1, fase 2, fase 3 y 4. Y la fase 3 y 4 junto al sueño REM son los sueños restauradores, son los sueños más profundos, en donde la fisiología es como que se reconstituye, digámosles así.
La duración y la distribución de estas fases del sueño constituyen lo que se denomina la arquitectura del sueño. Esta arquitectura del sueño puede verse interrumpida por microdespertares o despertares, que es lo que le da la fragmentación al sueño, y se producen normalmente 10 por horas, 10 veces por hora. Tanto la fragmentación como la arquitectura del sueño constituye lo que se llama la calidad del sueño. Aunque el papel que cumple el sueño en la fisiología humana no se conoce totalmente, no está totalmente dilucidado, se sabe que durante él se producen procesos esenciales que involucran el crecimiento y la homeostasis. Por eso, la falta o la mala calidad del sueño ocasiona alteraciones en distintos sistemas, como ser el nervioso, en el cardiovascular, en el metabólico, en el inmune, en el aparato reproductivo también. Todas las alteraciones que se producen en los parámetros fisiológicos pueden afectar de manera negativa si ya el paciente tiene una patología subyacente en el tratamiento que se le implementa y en la recuperación de la enfermedad crítica. Desde los años 70 se sabe que la calidad y la cantidad de sueño en la unidad de terapia intensiva está completamente distorsionada de lo fisiológico. Y que hay un gran número de factores que ocasionan esta alteración. Factores que van desde los propios del paciente, como sea antecedentes de trastornos del sueño, y todos los factores que son intrínsecos a la terapia intensiva, como ser los ruidos, las ondas, los cuidados que se recibe de enfermería, la pseudoanalgesia y la ventilación mecánica en sí. Como mencioné en la diapositiva anterior, todos los pacientes críticos están muy vulnerables a que las alteraciones en la calidad y en la cantidad de sueño repercuta en su evolución. Y, como dije, uno de los factores que afecta al sueño es la ventilación mecánica. Por eso es importante conocer cómo los distintos modos ventilatorios pueden influir en el sueño. Para eso, ahora a continuación, voy a empezar a describir los artículos que consideré más relevantes. El primero se publicó en el año 2002, Partasarati y Tobin. Se plantearon determinar si el modo ventilatorio interviene en la consolidación del sueño en los pacientes críticos. Como objetivo secundario, quisieron evaluar si la adición de un espacio muerto instrumental de 100 mililitros al modo presión de soporte disminuía la fragmentación como resultado de la disminución de las apneas centrales. Incluyeron pacientes intubados, traqueostomizados, bajo ventilación mecánica, sedados y estables hemodinámicamente. Lo realizaron durante toda una noche, a donde los pacientes iban modificando el modo ventilatorio de manera aleatoria. Cada periodo en cada uno de los modos era de al menos 2 horas. Minimizaron las visitas del personal de salud a la habitación a donde estaba el paciente. Y el sueño fue evaluado a través de la polisonografía, que es el gold estándar. El ventilador fue programado, como dije, de manera aleatoria en 3 modos ventilatorios. Uno era ventilación asistocontrolada, a donde inicialmente el médico a cargo configuraba un volumen corriente a 8 mililitros kilo por peso predicho, una frecuencia respiratoria de 4 ciclos por minuto. Esto cuando el paciente estaba despierto y tranquilo, para poder determinar la frecuencia respiratoria basal del paciente y después poder configurarla 4 puntos por debajo de esa frecuencia respiratoria basal. El otro modo al cual el paciente iba a ser sometido era presión de soporte, en donde el nivel de presión inspirada
se configuraba con el objetivo de alcanzar un volumen corriente de 8 mililitros por kilo de peso predicho. Y el tercer modo era presión de soporte, pero se le adicionaba un espacio muerto instrumental de 100 mililitros. Incluyeron 11 pacientes, de los cuales el motivo de ingreso de la mayoría era falla respiratoria aguda hipoxémica. Estos autores, los resultados que encontraron, en cuanto a la cantidad de sueño, el tiempo total de sueño en los tres modos ventilatorios fue similar. Lo que difería era la eficacia, que, comparando presión de soporte con el modo asisto controlado, era menor la eficacia en el primero, pero cuando se le adicionaba un espacio muerto instrumental, la eficacia aumentaba significativamente hasta por encima de la eficacia alcanzada en el modo asisto controlado. En cuanto a la calidad de sueño, solo un paciente presentó sueño REM en los tres modos ventilatorios y ningún paciente presentó sueño no REM estadio de fases 3 y 4. Siguiendo hablando de la calidad del sueño, la fragmentación fue más, se presentó en mayor número en los pacientes cuando estuvieron ventilados en presión de soporte, siendo menor en el modo asisto controlado y menor aún cuando se le adicionaba el espacio muerto instrumental. En este gráfico podemos ver en la parte vertical el número de apneas por hora y en la parte horizontal, en el gráfico de arriba, el modo asisto controlado y el modo presión de soporte. Y en el gráfico de abajo, presión de soporte versus presión de soporte con la adición del espacio muerto instrumental. Tanto en el modo asisto controlado como en presión de soporte, las apneas centrales fueron menores que en presión de soporte. El índice de fragmentación en los pacientes que no presentaron apneas centrales en presión de soporte fue similar a los pacientes cuando fueron ventilados en asisto controlada y en presión de soporte con el espacio muerto instrumental. Entonces, esto explica que la mayor fragmentación en los pacientes durante presión de soporte se debía a las apneas centrales. Entonces los autores se preguntaron y fueron a buscar por qué hay pacientes que en presión de soporte desarrollan apneas centrales y otros no. Lo que vieron fue que el nivel de presión inspirada era similar, pero cuando fueron a buscar las variables respiratorias, tanto en la vigilia como en el sueño, los pacientes que no desarrollaban apneas tenían mayor volumen corriente, mayor volumen minuto y mayor drive respiratorio. Lo que hace que estos pacientes no alcancen un nivel de hipercapnia que estimule la hiperventilación y así valores de hipocapnia que ocasionen las apneas centrales. En este primer trabajo, los autores concluyen que los pacientes críticos presentan mayor fragmentación del sueño durante presión de soporte que en el modo asisto controlado porque desarrollan apneas centrales y ellos encontraron que esto fue más evidente en pacientes con insuficiencia cardíaca. El modo ventilatorio influye marcadamente en la calidad del sueño. Otro de los factores que puede influir en la calidad y en la cantidad del sueño en los pacientes ventilados son las asincronías paciente-ventilado. Entonces, Bosman y colaboradores se plantearon comprender el rol de las asincronías paciente-ventilador en la etiología de la disrupción del sueño y determinar si la optimización de esta interacción a través de PAP mejoraba el sueño. Incluyeron pacientes que estaban ventilados por más de 3 días, sin sedación, con drive respiratorio conservado, despiertos,
con buena oxigenación, sin antecedente de apneas centrales ni abuso de droga en las últimas 72 horas, electroencefalograma normal, estables hemodinámicamente y que no habían superado una prueba de ventilación espontánea. Estos pacientes fueron sometidos en dos noches consecutivas en un grupo, primero hisopado, y en la noche siguiente presión de soporte, y el otro grupo a la inversa. Los modos ventilatorios se configuraron de la misma manera con el objetivo de reducir el 50% del producto presión-tiempo que se obtenía de una prueba de ventilación espontánea antes de comenzar el estudio. También eran estudiados por polisomnografía y en esta oportunidad se realizó en una terapia intensiva donde había tres habitaciones muy grandes con cuatro camas cada una y lo que mencionan es que la luz ambiental de las camas era similar entre sí. Incluyeron 13 pacientes y los resultados que hallaron fue, en cuanto a la cantidad de sueño, el tiempo total de sueño, así como la eficacia, fue similar en los dos modos ventilatorios y muy bajo a lo que es el valor fisiológico. Y en cuanto a la calidad de sueño, luego de hacer un análisis multivariado, encontraron una mejor calidad de sueño en PAP que con soporte, debido a la combinación de menos microdespertares por hora, menos despertares por hora y mayor duración de las fases del sueño REM y de la fase 3 y 4 del sueño no REM, aunque cada una de estas fases individualmente no dio diferencia estadística significativa. En cuanto a las asincronías, encontraron que los pacientes cuando estaban en presión de soporte presentaban mayor número de asincronías. Y las asincronías que prevalecían era ciclado prolongado y autodisparo. En este gráfico podemos ver la correlación entre la asincronía paciente-ventilador, que está en la vertical, y en la horizontal los microdespertares por hora. Los puntos negros representan a los pacientes cuando estuvieron ventilados en PAP y los blancos cuando estuvieron ventilados en presión de soporte. Los autores determinaron una correlación positiva significativa entre el número de asincronías total y el índice de microdespertares en presión de soporte. Como conclusión, los autores arribaron a que PAP es más eficaz en adecuarse a los cambios de los requerimientos ventilatorios del paciente, inclusive durante el sueño, por lo que genera una mejor sincronía paciente-ventilador y así una mejor calidad de sueño sin influir en la cantidad. Cabello, en el año 2008, y sus colaboradores, buscaron comparar la influencia de tres modos ventilatorios en el sueño. Esos modos ventilatorios eran presión de soporte ajustado automáticamente, presión de soporte ajustado clínicamente, y ventilación asistocontrolada. Incluyeron pacientes lúcidos, sin sedonalgesia por más de 24 horas, que estaban ventilando de presión de soporte, estables clínica hemodinámicamente y sin alteración del sistema nervioso central. Aleatorizaron los modos ventilatorios en tres periodos de 6 horas cada uno, uno diurno y dos nocturnos. También se les realizó polisomnografía a los pacientes que estaban internados en una UPA médica. Los modos ventilatorios se configuraron de la siguiente manera. El modo ventilación asistocontrolado se configuraba con un volumen corriente para 8 mililitros de peso predicho del paciente, una frecuencia respiratoria de 10 ciclos por minuto y un flujo constante de 60 litros por minuto. Presión de soporte ajustado clínicamente, el médico que estaba a cargo determinaba el nivel de presión inspirada con el objetivo de alcanzar un volumen corriente entre 6 y 8 mililitros kilo de peso predicho y una frecuencia respiratoria menor a 35 ciclos por minuto. Y presión de soporte ajustada automáticamente, primero se le ponía la presión de soporte que el paciente venía teniendo y luego se iba adaptando automáticamente por el software del ventilador a
una zona de confort que ellos la determinaron como una frecuencia respiratoria entre 15 y 30 ciclos por minuto, un volumen corriente mayor a 300 mililitros y un entidal menor a 50, un entidal de CO2 menor a 55 milímetros de mercurio. Incluyeron 15 pacientes y lo que encontraron estos autores en cuanto a la eficiencia del sueño, no hubo diferencia entre los modos ventilatorios y nuevamente muy baja la eficiencia en cuanto a lo que es los valores fisiológicos y en cuanto a la calidad del sueño, no hubo diferencia estadística significativa, salvo en la fase 2 del sueño no REM. Los pacientes, cuando estaban en modo asisto controlado, no desarrollaron apneas centrales, no así cuando estuvieron en presión de soporte, ajustado clínicamente y ajustado automáticamente. Y con respecto a los esfuerzos inefectivos, se presentaron en todos los modos ventilatorios, pero siendo menos presente en el modo asisto controlado, luego en presión de soporte ajustado clínicamente y más presente cuando se ajustaba automáticamente presión de soporte. Los autores concluyeron que en los pacientes adultos conscientes, bajo ventilación mecánica y estable clínicamente, el modo ventilatorio no influye en lo que es la calidad del sueño ni en la eficacia, así como tampoco en las apneas centrales ni en los esfuerzos inefectivos, y en el índice de fragmentación ocasionado por esto, siempre y cuando la configuración del nivel de presión de soporte sea el adecuado para la demanda ventilatoria del paciente. El seteo del ventilador puede ser más importante que el modo per se, lo que no sugieren, por lo que no sugieren que se deba cambiar de presión de soporte a ventilación asisto controlada durante el descanso nocturno. Otro de los trabajos lo escribió Desley y colaboradores, a donde compararon el impacto de dos modos ventilatorios, que son NAVA y presión de soporte, y la interacción paciente-ventilador en la arquitectura del sueño. También incluyeron pacientes lúcidos, sin sedonalgesia por más de 24 horas, que estaban ventilados en presión de soporte y estaban clínica y hemodinámicamente estables. Ellos los pacientes fueron sometidos a polisomnografía en 4 periodos, 2 diurnos y 2 nocturnos de 4 horas cada uno, y en el medio tenían un periodo de washout. Los modos ventilatorios, tanto presión de soporte como NAVA, se configuraron durante el periodo diurno del estudio, buscando que el médico a cargo buscaba ajustar los parámetros del ventilador para alcanzar un volumen corriente de 8 mililitros por kilo de peso predicho y una frecuencia respiratoria menor o igual a 35 ciclos por minuto. Incluyeron 14 pacientes, y lo que vieron que con NAVA, tanto en la eficacia como en lo que es la calidad del sueño, había diferencia estadística significativa siempre a favor de NAVA, ¿sí? En cuanto a la presencia, al desarrollo de apneas centrales y los esfuerzos inefectivos en los pacientes, con NAVA no lo presentaron, no así con presión de soporte. Los autores concluyen que NAVA logra una óptima sincronía paciente-ventilador y mejora la calidad del sueño por aumento de los sueños no REM y REM y disminución de la fragmentación en pacientes adultos no sedados en plan de destete de la ventilación mecánica invasiva. Alex Púpulo y sus colaboradores buscaron evaluar la asincronía paciente-ventilador y la calidad de sueño en pacientes críticamente enfermos no sedados comparando PAP plus y presión de soporte. Incluyeron pacientes que también estaban sin sedación por más de 24 horas, ventilados por más de 48 horas, estable clínicamente, con un Glasgow mayor a 11, que presentaban asincronías importantes en presión de soporte, esto definido por el médico que estaba a cargo,
que no tenían delirium y estaban clínica y hemodinámicamente estables. Los pacientes fueron estudiados por 24 horas en dos periodos diurnos y dos periodos nocturnos. Siempre estaban en una habitación simple, pero durante el periodo nocturno se disminuía la luz ambiental y se les realizó polisomnografía. Los modos ventilatorios también fueron aleatorizados y se ventilaron en presión de soporte, con el nivel de presión de soporte seleccionado previo al estudio por el equipo médico tratante, y PAP Plus, el porcentaje se configuraba buscando la descarga y asegurar que la presión promedio de la vía aérea sea similar a la alcanzada en presión de soporte. Incluyeron 14 pacientes y lo que vieron es que el índice de fragmentación fue algo mayor en PAP Plus, así como la duración del sueño REM fue menor en PAP Plus, fueron en los valores que encontraron diferencia estadística significativa, pero que clínicamente no tendrían repercusión estos valores. En este gráfico se expresa arriba la eficiencia del sueño en la vertical y abajo el índice de fragmentación. Esto lo relaciona con la horizontal, que son el número de asincronías por hora de sueño. Los triángulos son los pacientes cuando estuvieron ventilados en presión de soporte durante el día y durante la noche, y los círculos los pacientes cuando estuvieron ventilados durante el día y la noche. No encontraron una correlación lineal entre el nivel de asistencia y el índice de fragmentación y la eficacia del sueño, a pesar de que durante presión de soporte los pacientes presentaban mayor a 30 eventos de asincronía por hora en relación a PAP, y que esta era una diferencia que estadísticamente era significativa. Los autores concluyeron que PAP Plus mejora la sincronía paciente-ventilador, pero esto no resulta en una mayor calidad de sueño, por lo que las asincronías no son el mayor determinante de la pobre calidad de sueño en este tipo de población. Como reflexión final y personal, yo puse que una adecuada cantidad y calidad de sueño es esencial para el bienestar físico y psíquico de todas las personas, que la cantidad de sueño no está alterada en los pacientes internados en la UTIA, pero sí la calidad. Lo que sucede con los pacientes en la terapia intensiva es que duermen fragmentado con periodos cortos. Entonces, cuando uno suma todas esas franjas de sueño, el tiempo total de sueño es elevado, pero es entrecortado. Varios son los factores causantes del disturbio del sueño, aunque aún se desconoce cuál de todos es el responsable primario. La ventilación mecánica invasiva se encuentra dentro de una de esas tantas fuentes perturbadoras. En cuanto a qué modo elegir para el descanso nocturno de los pacientes que están en proceso de destete de la ventilación mecánica, creo que los trabajos tienen ciertas limitaciones, como siempre la N es pequeña. Y la configuración del modo ventilatorio, por lo general, es durante la vigilia o antes de empezar el estudio y no se modifica a lo largo del periodo de sueño, cuando se sabe que las características ventilatorias del sueño difieren mucho de la vigilia y difiere de una etapa a otra del sueño. Como punto positivo de estos trabajos es que descartaron varios factores confundidores, como por ejemplo, trataban de que sean habitaciones individuales, disminuir el número de visitas o disminuir la luz ambiental. Para poder afirmar que un modo ventilatorio es superior a otro en cuanto a su influencia en el sueño, uno debería encontrar diferencia tanto en la calidad como en la cantidad del sueño a la vez.
solo con NAVA se mejoró la calidad y la cantidad del sueño de los pacientes internados en la terapia intensiva en plan de destete de la ventilación mecánica, pero también es una realidad que esta modalidad ventilatoria no está disponible en la mayoría de las terapias intensivas de nuestro país. En el quehacer cotidiano, me parece que lo que uno debería hacer es seleccionar el modo ventilatorio que la mayoría de los profesionales de la salud que estén a cargo del paciente conozcan, para poder configurarlo en base al paciente y durante todo el periodo de sueño, de descanso. Bueno, muchas gracias a todos por escucharme. Muy bien, muchas gracias, Paulina. Nosotros le damos lugar a Carlos, a Yanina, para sus intervenciones con Miguel, y después las preguntas a los asistentes, que pueden levantar la mano o la pueden hacer por el chat también. Bien, bueno, primero yo quiero felicitar a Paulina por la excelente disertación, un resumen de un tema amplio, muy amplio, que dejó certezas e incertidumbres, o por lo menos a mí. Coincido plenamente y absolutamente con esa apreciación que hace al final, con cada punto, ¿no? Primero, bueno, en estos trabajos la N me pareció muy pequeña, y eso que se remarca como factor positivo es verdad. Uno sacó, en el estudio es obvio que hay que sacarle estos efectos confundidores, pero en la vida real y en la vida cotidiana no se los puede sacar. Están todos juntos los pacientes, no todos están en habitaciones separadas, la luz no siempre se apaga, la radio de la terapia intensiva nunca se apaga, el baño, todo lo que no tiene que ver con la ventilación, estoy hablando, todos los efectos ambientales, si se quiere, que muchos son modificables. Y en eso está en el trabajo, me parece, de cada terapia intensiva. Yo coincido plenamente en estos puntos. Coincido también en que NAVA es un modo ventilatorio fantástico. Es realmente, no me deja hacer apneas, no se desadaptan, no tienen asincronías, pero ¿quién lo usa, no? Y yo que vivo acá lejos, en el interior, y que he vivido 20 años en Buenos Aires, he visto una gran diferencia de cómo uno ve las cosas allá y acá, en el sentido de que parece que todo lo que uno hace en Buenos Aires, muchas cosas, estoy generalizando, parece que es lo que se hace en todo el país, y no es así. Cuando uno va a la realidad, hay muchas cosas que faltan. Coincido que presión de soporte no es una modalidad para el descanso, por muchos motivos, porque uno puede titular los 8 mililitros, la presión de soporte para 8 mililitros para el paciente, pero de repente ese paciente durante las horas de sueño le pasan muchas cosas. Y no necesariamente va a seguir teniendo esos 8 mililitros por la impedancia del sistema, por todo lo que transcurre, por su descanso, como es. Y también hay que tener presente, ¿sí?, que todo el equipo debe trabajar en pos de esto. Si el paciente va a dormir en soporte, todos deben saber que está durmiendo en soporte. Hablo de esto porque se ven las iatrogenias que se producen, que están mal, pero ocurren en la práctica. Entonces, bueno, un poquito quiero dejar esta apreciación, que coincido plenamente con Paulina, en esta cosa, que pasar del estudio a la realidad varía. Y yo a mis pacientes los haría dormir en asistido controlado. Al menos no voy a tener apneas centrales, voy a asegurar un volumen en este modo, y voy a dejar al paciente descansando para el día, para poder trabajar con este paciente.
Eso nada más, perdón que fue extenso. Bien. Carlos, ¿alguna apreciación? Te paso justo una pregunta más o menos que Janina dio su opinión recién. Hay una pregunta de, no sé si está bien nombrado, pero figura como Nelson Barra. Quizás hay otra persona, a veces usamos otro nombre en Zoom. Pero él pregunta, en todos los estudios, hay dos preguntas. Una primera que es, si en tu experiencia usar modos asistidos controlados, ya sea por volumen o por presión en la noche, facilita el destete en el corto o en el mediano plazo, ¿no? Si tiene una influencia en outcome, que es una de las cosas que yo también quería ver, si los outcomes cambian, yo creo que es muy difícil, porque los trabajos son de 10, 12 pacientes, pero bueno, de tu experiencia y si puede modificar algún outcome, acá la pregunta puntual es sobre el winning, ¿no? ¿Voy yo o va Miguel? Carlos. Carlos, perfecto, acá estoy. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, antes de contestar esto, quería hacer un comentario muy chiquitito, introductorio a contestar esta pregunta que me está haciendo Darío. A ver, de lo que primero se presentó acá, estuvo muy bien, muy completo. Felicitaciones, Paulina. Aparte, súper interesante. Yo considero lo siguiente. Poder lograr que nuestro paciente descanse cuando en una terapia intensiva o en una unidad de cuidados respiratorios tenés un paciente en weaning con intubación orotraqueal o traqueostomía, ese paciente tenemos que lograr que descanse. ¿Por qué? Tenemos que lograr que descanse básicamente porque lo que sí está bien probado ya hace varios años en varios autores, por el mismo Tobin que nombraron al principio, por el trabajo de Fanfula, por los trabajos, hay trabajos chinos realizados, hay un trabajo también de Brochard y de Jordi Mancebo, recientemente fallecido Jordi, del San Pau en Barcelona. Hay trabajos que han demostrado que la deprivación de sueño claramente tiene impacto en la fisiología respiratoria en un paciente que está recibiendo asistencia respiratoria. Lo que sí se ha demostrado es que lo que desciende la deprivación de sueño, la falta de sueño, la falta de descanso, desciende la resistencia inspiratoria, ¿correcto? Lo que desciende es el volumen de ventilación voluntaria máxima. Lo que está demostrado es que no hay cambios significativos ni en la medición de la presión inspiratoria máxima, ni en la presión de la expiración máxima, ni, ¿cómo se llama?, ni en la capacidad vital forzada, ni en el BEF sub 1. Esto está demostrado en pacientes con dificultad respiratoria. Pero lo más importante de todo esto es que la falta de descanso, de sueño, no permite al paciente recuperar una resistencia inspiratoria adecuada para un trabajo adecuado de entrenamiento muscular en un periodo de weaning. Por tanto, teniendo en cuenta esto que digo, tenemos que apuntar sí o sí a lograr el descanso y el sueño de nuestro paciente. Entonces, pensando en esto que está demostrado, de que el cansancio y deprivación de sueño desciende la resistencia inspiratoria, claramente, que es un elemento fundamental para poder rehabilitar, recuperar, para poder entrenar y de esa forma avanzar en el proceso de desvinculación, nos enfrentamos a la realidad de la ventilación mecánica y los modos que requieren los pacientes, ¿no? En general, los trabajos, como presentó Paulina, y la verdad que son casi todos, lo que está siempre contrastado es un modo espontáneo, dos o tres, y la presión control, ¿no? La ventilación control por volumen o por presión. La realidad es, la ventilación controlada por volumen nos va a dar dos cosas muy importantes, claramente. Todos los trabajos muestran, algunos significativamente y otros sin significancia, por eso concluyen muchos, no importa el modo ventilatorio, no influye el modo ventilatorio. La realidad es que el paciente, con los años que uno ha visto tanto en terapia intensiva como en centros de rehabilitación, la ventilación controlada hace que los pacientes puedan tener una eficacia de sueño superior a los modos espontáneos. Una eficiencia, no una eficacia. La eficiencia del sueño es mejor,
pero no es buena. Ronda el 70, 75% con suerte, contra un 35 al 50% en modos espontáneos. Un poquito más con un modo adaptativo, como puede ser la PAP, un poquito más con un modo neural central, como es el NAVA, un poquito menos, como es la presión de soporte inspiratorio común, pero la realidad es que el control da mayor eficiencia, que sería la medición del tiempo total de sueño sobre el tiempo total de registro por el 100%, y nos da un porcentaje que ronda estos valores que les digo. Ahora bien, cuando entramos a ver calidad de sueño, cuando analizamos polisomnografía, los que hacemos polisomnografía nos interesa ver el sueño superficial y el sueño profundo. ¿Está bien? Hoy por hoy usamos fase 1, fase 2 para el sueño superficial y fase 3 para todo lo que es sueño profundo. Punto. Con eso nos quedamos. La gran pregunta que me hago yo y les digo a ustedes es, que no se hacen los trabajos en general, buscan ver qué porcentaje tienen de sueño profundo, sueño lento, sueño de ondas lentas, porque uno sabe perfectamente que es el sueño donde está la recuperación, ¿no? Donde el paciente recupera, descansa para estar atento, alerta, con ánimo, con ganas, con memoria, con pilas, con concentración, en un paciente, por supuesto, no ventilado. Pero uno piensa que estos pacientes, probablemente, si yo tuviera la posibilidad de que X modo ventilatorio me asegure un 20, 25% de sueño lento en ese estudio que le hicieron, pienso que mi paciente va a tener una mejor respuesta muscular. Y la verdad es que los modos que tuvieron algo de sueño lento, nada de sueño lento, mucho de sueño lento, no tuvieron ningún tipo de vinculación en los trabajos con los que se destetaron versus los que no se destetaron, con los exitosos, con los fracasados, ni siquiera con los que se murieron. No hay vinculación en ningún trabajo, sino que lo muestran todos los trabajos que no hay diferencia. Así que, ¿qué me importa a mí de un modo ventilatorio? Lograr que mi paciente esté bien ventilado y que a la noche o a la hora que pueda, pueda descansar correctamente. No nos olvidemos que nuestros pacientes no duermen solamente a la noche, aunque es mi obligación empezar a reordenarles la cronobiología y el hipnograma de sueño durante la internación y empezar a poner oscuridad de día e oscuridad de noche y luz de día, empezar a ponerle horarios para que duerma de noche y que esté despierto de día. Sin embargo, a veces no lo logramos porque durante el día estos pacientes se dormitan. Estos pacientes, y ya salgo de los trabajos de investigación, todos los trabajos de investigación que presentó Paulina y que vamos a leer en cualquier lugar, va a decir, son pacientes que están libres de opiáceos, libres de sedantes, libres de medicación. Nuestros pacientes no estaban libres de medicación. Esta es la realidad. Si hablamos de pacientes críticos o semicríticos porque están en weaning, en una terapia intensiva, no son pacientes que tienen 3 o 4 días sin recibir absolutamente nada, aunque dexmedetomidina o aunque algo de fentanilo o algo, nada, nuestros pacientes no tienen. Por tanto, cuidado porque no podemos sacar conclusión del artículo y ponerlo en nuestro paciente en forma directa porque sería una irresponsabilidad. Entonces, como nuestros pacientes son pacientes que están inflamados, tal vez en menor medida que ayer, antes de ayer o la semana pasada, que están recibiendo algún tipo de analgesia o pseudoanalgesia, tal vez dosis mínimas, tal vez mucho menos, pero la están recibiendo, que están en un contexto donde por ahí yo puedo reganizar áreas más oscuras de noche y menos luz de día, puedo cortar la radio, puedo llegar a orientar y a ordenar determinadas características cronobiológicas de la internación, o no, porque las terapias intensivas y muchas de la Argentina son salas únicas, abiertas para las 8, 10, 12 camas, y lamentablemente se comparte la luz, la voz de los médicos, el sonido, el ruido, la entrada y salida del radiólogo, etcétera, etcétera, etcétera. Tema que todos conocemos, y creo que recién quien me precedió cuando hablaba decía, no es lo mismo en un lugar que en el otro. No, por supuesto, y en Buenos Aires tampoco. Tenemos de todo acá. Entonces, yo creo que un modo ventilatorio que haga que el paciente pueda descansar y dormir, lo tenemos que respetar. Si no logramos que el paciente pueda dormir y descansar con más o menos sueño profundo, con más o menos capacidad de recepción, yo sé que si no duerme, no recupero resistencia muscular inspiratoria. Y si no recupero resistencia muscular inspiratoria, va a ser muy difícil que mi paciente comience a ventilar solo espontáneamente sin el apoyo de un ventilador y poder desvincularlo y quedarme tranquilo. Así que,
La verdad es que los modos espontáneos, como el modo de presión de soporte, que es el más usado para destetar pacientes en la mayoría de los lugares, en otros todavía sigue siendo el tubo en T, esto es lo que nos ocupa a nosotros. Habrá algunos centros que, bueno, tal vez tienen la posibilidad de usar asistido proporcional, lo cual es fantástico, digamos, ¿no? Convengamos de que es una alternativa muy buena y está recomendada y con evidencia demostrada que en las asincronías de la ventilación mecánica, uno de los caminos para poder lograr la comodidad, y este es un concepto importantísimo en el paciente en Winnie, lograr comodidad, y hablo de la comodidad ventilatoria, uno de ellos es cambiar el modo ventilatorio, y si estaba con soporte, poder cambiarlo a asistido proporcional sería realmente una gran posibilidad y está recomendado, pero bueno, no todos lo tenemos, ¿no es cierto? Esta es una realidad y nosotros no lo vamos a poder cambiar esto. Ahora, es un modo ventilatorio interesante porque se adapta muchísimo a la asistencia que necesita el paciente. Se genera la presión en base a la proporción que el paciente tiene de retroceso elástico del sistema en ese momento. Entonces, claro, es el minuto a minuto adaptar al paciente a que tenga muchísima menos demanda, muchísimas menos causas de doble gatillo o de un disparo inefectivo, y eso, por supuesto, lo va a poner al paciente en una situación mucho más agradable. Pero como eso no es muy común o demasiado común, o en muchos lugares eso no existe más que en un artículo, yo creo que usar presión de soporte para entrenar está muy bien, y creo que usar asistido controlada para dormir está muy bien. Y cuando el paciente llegó al momento en que ya hay que probar estar en tubo en T prolongado, traqueotomía en T prolongado, o en una unidad de cuidados respiratorios a largo plazo, unidad de Winning prolongado, como por ahí pueden ser centros como el que trabaja Miguel y otros, bueno, en esa etapa, y va a tener que llegar el momento en el cual el paciente va a tener que dormir desvinculado de la ventilación. Yo creo que el paciente va a dormir mejor en tráqueo en T o en tubo en T sin apoyo de presión de soporte que con presión de soporte. Es mi opinión. Mientras el paciente esté entrenándose de día en dos periodos o tres periodos, yo lo hago dormir en controlada por volumen, normalmente en el servicio nuestro. Y cuando el paciente tiene 12 horas de traqueostomía en T y lo tolera, si la gasometría no muestra o la entidal no muestra hipoventilación, continúa durmiendo en tubo en T sin apoyo de presión, y en la mañana, en las primeras horas de la mañana apenas arranca, la PCO2 nos mostrará qué es lo que pasa cuando el paciente lleva toda la noche ventilando solo y durmiendo, y ahí tomaremos una decisión de avanzar con este winning y tomar decisiones definitivas, o bueno, habrá que volver atrás y hacerlo descansar un poco e ir más lento. Para mí, creo que de noche dormir con presión de soporte, donde tantos cambios que hay en la presión esofágica naturalmente o presión gástrica y tantas cosas que van ocurriendo en la noche en forma externa del paciente, el disparo de la presión de soporte es muy sensible y no vamos a cambiarle el gatillo, por supuesto, por este motivo. Así que yo creo que tiene altísima calidad, mala calidad y altísimo fraccionamiento de sueño con microarousals aumentados en presión de soporte versus la ventilación controlada. Y fíjense ustedes que no es casualidad que el paciente que va a entrar en winning prolongado o ventilación no invasiva a largo plazo para adaptarla luego a su domicilio, pasa muy frecuentemente con los trabajos de Jean-Paul Janssen del tórax, donde mostraba de que los pacientes con la presión de soporte fija durante la noche tienen una eficiencia mucho más baja y un índice de arousal por hora mucho más alto que cuando el paciente tiene una ventilación, supongamos, adaptada por volumen o servoadaptada, donde cada 10 o 15 ciclos ventilatorios la presión de soporte va aumentando de forma automática o disminuyendo de acuerdo al requerimiento último, que en este caso sería un target, un objetivo de volumen. Ese paciente tiene menos arousals, tiene mejor eficacia, si bien es no invasiva, si bien no es un paciente agudo, pero adaptarse al disparo ventilatorio, o sea, adaptarse al objetivo neural del paciente, es muy superior a poner una ventilación fija, aunque el paciente esté despierto y no reciba drogas. Y si los pasamos a los pacientes intubados y ventilados, yo creo que el control es lo más seguro, e insisto que es muy difícil encontrar un paciente para destetar que no tenga hace muchos días ningún tipo de sedante circulando. Puede ser que lo haya, pero convengamos, no es el día a día de lo que vivimos. Esta es mi opinión. Muy lindo todo, la opinión de todo, la presentación. Hay otra pregunta, creo que
por ahí quedó respondida en la opinión de Carlos, que tiene que ver con que los trabajos presentados hoy tienen, comparan sobre el volumen, ¿no? Los modos controlados por volumen. Preguntan si es, por ahí es superior un modo controlado por presión. No sé si alguien quiere decir algo sobre el tema. Habla por la sincronía, ¿no? El manejo del flujo es la pregunta, ¿no? El flujo liberado. Yo solo leí un trabajo que comparaba presión de soporte bajo contra presión de control, que era una población de pacientes con enfermedad pulmonar crónica, y en presión de control, tanto la calidad como la cantidad de sueño era mejor en esa población de pacientes. Pero fue el único trabajo que yo por lo menos encontré que comparaba contra un modo, o sea, presión de soporte contra presión control. Pero sí, me parece que el paciente se va a adaptar mejor a un modo presométrico que a un modo volumétrico por la liberación del flujo. Bien. Y hay otra pregunta, también creo que fue sobre esto del manejo de las drogas, creo que tiene que ver, porque dice, en tu experiencia, Paulina, ¿es práctico adaptar, independientemente al modo, al paciente durante el día? O sea, adaptar me imagino que será farmacológicamente, me imagino. Delia la pregunta. ¿Considerás que lo optimizará el descanso o por lo menos acompaña durante el proceso de desvinculación? Creo que la pregunta tiene que ver con adaptación farmacológica, ¿no? Y creo que Carlos también se explayó un poco sobre el tema. Sí, que creo que siempre un paciente tiene que estar más que sedado, analgesiado, y eso le va a dar confort y eso le va a dar un mejor descanso nocturno. Más que nada en esta población, donde lo estamos destetando y la sedación no, ya casi que no se, no, el paciente está destetándose de la sedación. Me parece que lo primordial es la analgesia en estos pacientes. No sé, capaz que el doctor puede responder un poco más. No, mira, yo pienso, Paulina, que sí. Uno trata de tener a los pacientes de lo posible sin sedación o lo menor posible. Ahora, el gran problema es que la analgesia de nuestros pacientes, y ya estoy hablando puntualmente de pacientes intensivos, ¿no? Será distinto en una unidad de step down o de weaning, y será distinto en un weaning prolongado. Pero por lo menos en pacientes que tienen weaning convencional, que esté sin sedación, bueno, puede ser. Lo que sucede es que entre nosotros, esto que estamos hablando y charlando, a ver, el paciente que se va a destetar el primero o el segundo día sin lugar a dudas y sin problemas, no es el objetivo de nuestro Ateneo. Creo que el objetivo está en ese que va a tardar un poco más o que ya tuvo un fracaso y tenemos que buscar mejores condiciones, y vuelvo a usar la misma palabra, hay que tenerla en cuenta para mí, que es la comodidad del paciente. Y me estoy refiriendo a esto, a un paciente donde tenemos que ir a buscar y ayudar a que no tenga asincronías, porque son las que nos van a alejar de la posibilidad del éxito. Son pacientes que van a tener que encontrarse más bien aceptadores y tranquilos, y no del lado de los que se ponen ansiosos y que finalmente terminan teniendo complicaciones de tipo psicológicas y que terminan requiriendo sedación. Entonces, yo creo que la sedación hay que evitarla mientras se pueda, pero la analgesia hoy por hoy, nuestros pacientes no andan solamente con Dolten, con Ketorolac. Convengamos de que la mayor cantidad de analgésicos que se utilizan en los pacientes críticos tienen opiáceos naturales o sintéticos, y eso, ¿sabes qué? Nos juega en contra muchísimo, ¿no? Para el entrenamiento. Entonces, ese es un paciente real, ¿no? A eso me refería antes. Como decir, bueno, si tengo PAP, le pongo PAP, si tengo NAVA, le pongo NAVA, bueno, buenísimo. Pero, digo, en general no tenemos tantas posibilidades de tenerlo disponible, y sí tenemos pacientes con respiradores que tienen presión de soporte o volúmenes controlados o presión controlada. Sí tenemos pacientes que tienen miedo o ansiedad y que tenemos que hacer algo por ello, y que muchas veces usan un sedante, y que muchas veces el dolor, si no hay opiáceos, no responde, ¿no?
y yo tengo que avanzar con el weaning, yo tengo que avanzar con el destete de mi paciente, e inclusive si lo voy a pasar a ventilación no invasiva, y va a haber seguramente la posibilidad de utilizar algún sebo analgésico de tipo central, alfa central, como la dexmedetomidina, que es excelente mientras no tenga ninguna alteración hemodinámica, porque entonces podría complicarse y ser peor la solución que el remedio. Entonces, la realidad de los pacientes es que tenemos que tratar de entrenarlos sin sedantes, no siempre es posible, y que usen analgésicos, pero es muy común que la analgesia que responden en general tengan opiáceos sintéticos o naturales. Entonces, ese es un desafío real de todos los días, ¿no? Y lo que tenemos en general es el tubo entero y la presión de soporte. Esto es lo que nos pasa. Entonces, por ahí, sin ánimo de disminuir tu búsqueda y puesta al día, que me parece fantástica, y lo tenemos que conocer todos, pero yo creo que hoy por hoy un paciente tiene que dormir y lo va a hacer mejor en control que en presión de soporte. Y los periodos de entrenamiento, tal vez al principio habrá que usar soporte, y va a llegar ese momento que dijiste recién de usar muy poquito soporte, y va a ser muy distinto que usar, ¿no?, 10, 12, 14, que usar 5 o 6 centímetros. Bueno, por supuesto, cuanto menos soporte, más cómodo va a estar el paciente, más posibilidades de asincronías va a tener el paciente, más posibilidades de dormir va a tener mi paciente. Ahora, ¿lo dejo durmiendo con 5 o 6 de soporte o lo paso a controlada? Porque esa es la gran pregunta que nos hacemos todos. O lo paso a controlada, decir, pero doctor, otra vez a controlada esta noche, si viene estando con 5 o 6 centímetros de soporte. Yo lo que creo es que si vos venís logrando que el paciente duerma, descanse y al otro día entrene, yo seguiría así hasta el final, o hasta el momento de decir, bueno, listo, está con bajo soporte, lo pruebo en traqueostomía en T, en tubo en T, funciona, lo entreno de esta manera, y de acá me voy a la desvinculación, y después empezará la decanulación de a poco. Pero no confiaría en el soporte, en modo que hay muchísimos motivos por el cual el paciente va a disparar, va a hacer microdespertares, autotrigger, disparos inefectivos, situaciones que lo ponen en algún momento a trabajar por demás innecesariamente, contra, mirá, durante 3 o 4 horas el paciente durmió, y eso es muy importante para todo lo que le viene al otro día. Es una impresión que me da en general, lo que se lee es interesantísimo, y te están diciendo, mirá, no cambia si es controlado por volumen o controlado por presión, el problema del sueño es el mismo. Entiendo perfectamente, pero los pacientes son los pacientes, ¿no? Con su a veces requerimiento de fármaco, con su a veces internación o lugares que no son adecuados o suficientes, no todos tienen un kine con el expertise que tienen otros, ni médicos que tienen el expertise en weaning que tienen otros, y entonces ahí viene el tema de la recomendación, ¿no? Algunos pueden decir, yo uso soporte y lo adapto bedside al paciente y no me muevo de ahí, y tengo una señal respiratoria de flujo y tengo un entidal y voy monitoreando con mi mano su cuello, su abdomen, y bueno, por supuesto, pero tampoco, es como la PAP, esto no es común que pase. Entonces, bueno, ahí es donde creo que necesitamos mejorar la resistencia inspiratoria para entrenar el músculo y que salga del ventilador. Y si no duerme, esto no va a pasar. Entonces, si para dormir está mejor en volumen control, creo que sí. Yo por lo menos es lo que vengo viendo. Esa es mi visión. Muy bien. Creo que no hay otras preguntas. Estamos tratando siempre de hacer una hora de presentación. Les agradezco. La verdad que estuvo muy, muy interesante. Gracias Paulina, gracias Janina, Carlos, ¿sí? Y a todos los que se conectan, sepan, si lo quieren difundir, va a estar disponible en YouTube. Calculo que en pocas horas o en pocos días ya va a estar disponible para YouTube para compartir. Así que si no hay otra pregunta, los despido y le agradezco a todos nuevamente. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Gracias por la invitación. Muchas gracias a todos. Saludos.